Juan Cayo tiene teatro. En conferencia de prensa, seis grupos profesionales de teatro que conforman el colectivo Juan Cayo tiene teatro lanzaron una exposición itinerante y la cuarta temporada de presentaciones en el marco del Día Mundial del Teatro. Inician las actividades en Juan Cayo tiene teatro por el Día Mundial del Teatro. Así es que muy agradecido con el medio para que puedan difundir esta noticia, el inicio de una fiesta teatral en Juan Cayo. Grupo Expresión, del teatro Grupo Expresión, también van a hacerse presente con una obra que es muy importante y que también tiene un enfoque laboral, ¿no? Así es, una obra Bajo el Puente se presenta el 27 de marzo, Día Central a propósito. Y estamos no solamente presentando este espectáculo, sino nos han encargado escribir y dar lectura al mensaje por el Día Mundial del Teatro. Actividades programadas desde el 25 al 30 de marzo, mediante presentaciones teatrales, charlas y comparsas en la ciudad. Además, se realizará la inauguración de la exposición fotográfica, indumentaria y trayectoria de los elencos de teatro. Realizar en el Teatro del Colegio María Inmaculada. Este teatro, a su vez, está cumpliendo 100 años, ¿no? Entonces es interesante que Juan Cayo resurja con un proyecto importante como el colectivo Juan Cayo tiene teatro y que, por otro lado, sea en el centenario de un patrimonio histórico, ¿no?, de la provincia. Quienes no han asistido a una obra teatral en ese teatrín, ¿no?, del Colegio Inmaculado. Efectivamente, entonces va volviendo a su esencia, por un lado este patrimonio histórico y por otro lado tenemos a este colectivo que nos lleva a reflexionar sobre las tareas pendientes como sociedad, pero también sobre la posibilidad de construir una mejor sociedad para todos nosotros, ¿no? Una de las buenas prácticas en la provincia de Huancayo es la mesa de teatro que consiguió promover cuatro temporadas de presentaciones sumando a la oferta cultural. Y Alfonso Santiesteban, un director de teatro, y decía, quien dice ser actor y es indisciplinado, llega tarde, está en tertulias, pues definitivamente no es un actor. Un actor es una persona disciplinada en todos los aspectos, una persona que lee, una persona que investiga, que está constantemente enterándose y sobre todo viendo espectáculos de teatro. Entonces, el teatro exige mucho. Y definitivamente los grupos de teatro en el Perú no vivimos de la actividad que hacemos. Somos maestros, somos docentes, somos tenemos diferentes profesiones, pero la actividad teatral sigue adelante. Se ha logrado el escenario.